Continuamos con la mesa Sostenibilidad del Patrimonio. Les queremos recordar que en el link ondaunet.com pueden obtener todas las ponencias y mesas que se han desarrollado en estos dos días de simposio. En la mesa Sostenibilidad del Patrimonio tendremos como moderador a don Olván Segura Bonilla, director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional. Asimismo, don Olman fue exrector de la Universidad Nacional y procedo a llamarlo junto con los compañeros que nos acompañarán en esta mesa de trabajo. Muchas gracias y buenos días. Vamos a continuar entonces con esta sesión que empezó con las ponencias anteriores. En el tema de sostenibilidad del patrimonio y me voy a permitir presentar a las tres personas ponentes que van a estar conmigo en esta sesión, que además de ser muy importante es en la sesión antes de la hora de almuerzo, entonces vamos a tener los tiempos bien controlados, ¿va? Para que nadie pase hambre, ¿no? Primero nos va a acompañar Débora Sofía Valverde, que es estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Débora Sofía nos va a exponer sobre una herramienta digital para la conservación del patrimonio costarricense, un caso de estudio de la plataforma digital del patrimonio cultural de Islas Canarias y Cabo Verde. Lo primero que hice fue preguntarle si había ido a Islas Canarias y me contó que sí, es una estudiante destacada de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Y bueno, tan aventajada que ya hoy se atreve a estar compartiendo con nosotros en este plenario y me da mucho gusto y la felicito. Luego va a estar con nosotros el doctor David Porras y Erika Solano, también del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y nos van a exponer sobre la implementación de la realidad aumentada como valor agregado para la puesta en valor y la difusión del paisaje urbano histórico, y se van a referir a un caso concreto de Barrio Amón de aquí de San José. El doctor Porras, David, es arquitecto y es el coordinador del proyecto, y Erika Solano es informática, es así, ¿verdad? Ingeniera en informática, y entonces, como ven, es un trabajo interdisciplinario porque además lo complementan otros compañeros del equipo que ellos luego harán referencia. La regla del juego es la misma anterior, 20 minutos cada uno, vamos a cambiar en que no vamos a hacer preguntas en el medio, 20 minutos Débora Sofía y de 20 minutos David y Erika, que se lo reparten como ustedes dispongan, y luego entramos a la sección de preguntas y respuestas. Estoy a la orden y entonces le doy la palabra, sin más preámbulo, a Débora Sofía para que exponga. Gracias. 5 minutos antes le cuento que ya van a llegar 5 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a todas las personas que hicieron posible que me estuviera presentando el día de hoy y comenzaré con mi ponencia, la cual se titula, como bien dijo don Olman, una herramienta digital para la conservación del patrimonio costarricense, y haremos análisis de un caso de estudio, el cual es el gestor, la plataforma digital del patrimonio cultural de Islas Canarias y Cabo Verde. En primer lugar, quiero comentarles que si gustan adentrarse un poco más en la información, toda la presentación junto con todo el trabajo escrito estará al alcance de ustedes y yo seré breve por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Entonces, para introducirles un poco el tema, me gustaría iniciar con explicarles qué es este gestor del que hablamos, ¿verdad? Es una plataforma digital, como bien dije anteriormente, que su objetivo principal o para lo que nació es para la difusión del patrimonio. Entonces, ellos básicamente lo que se encargan, nace por parte del CICOP, que es el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, y lo que se encargan es de publicar información sobre los bienes culturales para que las personas de manera digital tengan acceso fácil e instantáneo, con lo cual nos permiten las tecnologías actuales. Entonces, para ello podemos observar que entre las partes importantes está el conocimiento de la población del patrimonio para el apego de ella y por lo tanto la conservación. Y en otra parte, las TICs, disculpen.
las TICs, lo cual nos permiten realizar una red de información y usuarios activos. Vamos a ver más adelante cómo. En cuanto a los objetivos de la presentación, tenemos que exponer la importancia de gestionar... Algo pasó. Ok, disculpen. Tenemos la importancia de gestionar de manera integral la información sobre el patrimonio costarricense a través del uso de las TIC para la conservación del mismo. En segundo lugar, evidenciar la gran demanda existente de información producida que guardan las universidades públicas de Costa Rica. Todo esto relacionado al patrimonio cultural. Y en tercer lugar, la activación de los usuarios. Entonces, la idea es plantear la importancia de una herramienta digital que lo que propicie son usuarios activos y que se incorporen en los procesos. Entonces, en base a esto, tenemos una metodología con dos enfoques. El primer enfoque es el cualitativo, en el cual tenemos la parte de la exposición del caso de estudio, además, el evidenciar la importancia en los procesos de aprendizaje de incluir las TICs. Y en el lado cuantitativo tenemos el uso de las herramientas del Ministerio de Cultura y Juventud y el estudio sobre la muestra que dije anteriormente de los trabajos de investigación o trabajos de graduación que se guardan en los repositorios. Entonces, básicamente lo vamos a enfocar en tres ejes, donde tenemos un eje de educación, un eje de incorporación de la ciudadanía en procesos y un eje de gestión integral. Para entender un poco más allá de esto, tenemos que entender el patrimonio como una herencia, en la cual tenemos todos los bienes culturales, tangibles e intangibles, y esta herencia se va pasando de generación en generación. Lo que sucede es que puede existir una falta de conciencia de las personas sobre estos bienes culturales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos esta falta de conciencia, se pueden adoptar otras culturas. Esto a través de toda la información que recibimos cotidianamente a través de las TIC, ¿verdad? Entonces, esto puede ser algo bueno o algo negativo si no se sabe direccionar. Además, hay que tomar en cuenta de que se hace desde tempranas edades. Si nosotros vemos los niños ahora, desde que tienen 3 años, ya observan televisión, entonces tenemos que ver cómo nosotros direccionamos a que estas personas desde tempranas edades hagan un consumo cultural seleccionado y ojalá que sea propio para ellos. Entonces, en base a esto, podemos como consultar 2 estudios que se realizaron, los cuales más adelante, si ustedes gustan, pueden verlos con mayor detenimiento. Pero la parte importante de estos estudios es que nos evidencian cómo el incorporar las TIC en estos procesos van a hacer que los estudiantes, o sea, si nos dedicamos a llevar de la mano el aprendizaje de los estudiantes junto con las TIC, van a hacer que tengan y desarrollen mayores herramientas cognitivas. ¿A qué me refiero con esto? A que ellos van a tener, si se les diera un espacio a los estudiantes, una plataforma donde ellos puedan publicar su propio contenido, ellos van a ser usuarios más críticos, activos y creativos. Entonces, en cuanto al segundo eje, que se refiere a la gestión integral, es lo que queremos exponer, lo que sería el caso de estudio, ¿verdad? Lo importante del gestor como herramienta es que va de la mano del Plan Estratégico de Conservación del Patrimonio de Islas Canarias. Entonces, él viene a reforzar lo que sería este plan y darle apoyo. Eso es muy importante, el establecer y tener una línea de acción clara de nosotros como país, que es algo que tenemos que trabajar, tener una línea de acción clara sobre hacia dónde queremos llevar el patrimonio, para luego transcribirlo en posibilidades y propuestas como lo serían este tipo de herramientas. Entonces, empezaríamos a trabajar sobre eso. Para ello podemos observar estas imágenes en cómo es que el gestor allá en Islas Canarias funciona. Es muy importante hablar de la difusión, ¿verdad? Como les dije anteriormente, las TIC nos ayudan para esa difusión, pero además tenemos que empezar de una manera más, tal vez, magistral, donde vamos a incorporarnos a colegios
escuelas a explicar este tipo de herramientas digitales. ¿Qué es lo que hacen? Es facilitar su entendimiento, el entendimiento del patrimonio. Entonces, ellos van a dar charlas a escuelas y colegios y les permiten inclusive a los estudiantes el producir información. ¿Cómo? Ellos hacen talleres donde los estudiantes pueden ir a sus comunidades, recolectar cuáles son los bienes de interés cultural en sus comunidades y luego retribuirlos al gestor, lo cual es una buena herramienta. Luego podemos observar en esta imagen un inmueble que de hecho yo tuve la oportunidad de estar en la investigación, donde no se ataca de un único lado, por así decirlo. O sea, no vemos solo su descripción arquitectónica, sino vemos descripciones estructurales, descripciones con antecedentes históricos, archivos de interés sobre el bien, entre otros. Y por último, vemos la importancia de empezar a proponer herramientas que sean más amigables con los usuarios. Entonces, como lo vemos en el caso del gestor, ellos utilizan lo que es la geolocalización, donde las personas pueden consultar el bien a través de un mapa y a su vez lo dividen en categorías, dando como varios métodos de búsqueda. Entre estas categorías, ellos las tienen como bien claras por la línea de acción que traen de acuerdo al respaldo legal. Luego, tenemos otra parte que sería las memorias y la sistematización. Con lo de las memorias, es muy importante que nosotros visualicemos el patrimonio y empecemos a educar a la gente sobre el patrimonio desde sus dos caras. No solo está la parte física, si es un inmueble, por ejemplo, en el caso de patrimonio arquitectónico, sino la parte de lo emocional que tenemos sobre el inmueble. Entonces, el hecho de que la herramienta permita plasmar ese tipo de información, de memorias de la comunidad hacia el inmueble o de los dueños del inmueble con el mismo, hace que las personas realmente tengan un por qué conservarlo. No es tener el edificio para tenerlo, sino el por qué y por qué tenemos apego a él. Eso también es algo que debemos transmitirle a los estudiantes. Igual, de otra forma, el gestor ayuda a tener logros como lo que es la publicación de contenido que se ha producido. Entonces, por ejemplo, este es un libro de la editorial de ellos que se llama El proceso de restauración de la decoración pictórica del Teatro Leal de La Laguna. Entonces, así se puede empezar a consultar posibles, la información va a seguir girando y se puede seguir consultando sobre ella para entender este tipo de procesos como lo es una restauración. Y en segundo lugar, lo que sería el desarrollo local, que esto principalmente ayuda a generar un desarrollo regional donde las personas tienen el acceso a esta información y pueden tomar la decisión de empezar a realizar tours guiados o empezar a establecer comercio cercano a donde se encuentran estos bienes culturales, ya que el gestor también tiene muchísimas categorías y entre ellas están rutas y guías y también la parte intangible. Por otro lado, y por último eje, tenemos la incorporación de la ciudadanía a los procesos, la cual vamos a hablar específicamente ya en Costa Rica y qué nos sirve del gestor contextualizado acá. Porque algo que tenemos que ser conscientes es que allá es un contexto muy diferente al nuestro y no podemos simplemente traer una herramienta digital y aplicarla acá. Se tiene que contextualizar. Entonces, para ello, en esto mi investigación se basa en ver hacia dónde podemos dirigirnos y cómo podemos impulsarla. Para ello, utilizamos las herramientas del Ministerio de Cultura y Juventud, donde son datos que nos dicen hacia dónde dirigirnos y tomar decisiones en base a ellos. Es importante que las decisiones siempre estén tomadas en base a datos. Entonces, podemos observar en este cuadro podemos observar lo que corresponde a la población que más consume contenido cultural. Entonces, tenemos que la población ronda entre los 12 y los 17 años y los 18 y los 35. Entonces, aproximadamente de los 12 a los 35 años es cuando la población se encuentra en periodos de estudio, ¿verdad? Frecuentemente. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Esto como una posibilidad. El hecho de que las personas se encuentren en época de estudio, en este y además sean las que consuman más contenido cultural, podemos hacer un paso de
cómo funciona este usuario. Este usuario actualmente consume contenido cultural, podemos incitarlo a que produzca contenido cultural y luego llevarlo a que proponga a través de esa producción de contenido cultural. Luego podemos ver en esta gráfica creciente lo que corresponde a la cantidad de personas ocupadas en el sector de la educación cultural y artística. Perdón. La cual nos puede indicar cómo la educación sigue avanzando en el país, ¿verdad?, a nivel de cultura, y cómo el implementar estas herramientas van a facilitar ese avance y mejorarlo. Ahora, estas dos últimas herramientas son las igual del ministerio, ¿verdad?, la que corresponde al Atlas y al mapa de cultura. Es muy importante resaltar el hecho de que ya existen este tipo de herramientas digitales, por lo tanto no tenemos que ser redundantes, podemos proponer y complementar en base a ellas. Entonces, estas herramientas en realidad son una oportunidad que tenemos en Costa Rica y lo que podemos hacer es proponer para complementar. En cuanto a los resultados sobre la muestra que se analizó, tenemos un total de 933 tesis y trabajos de grabación consultados, sacados de los repositorios de las universidades públicas. Ahora, cuando digo universidades públicas, no es que se tienen que limitar únicamente, eso es debido a los alcances y limitaciones de este proyecto. Lo ideal sería seguirlo avanzando hasta incluso incluir la parte de colegios. Entonces, de esas 933 tesis, se obtuvo que un 20% de esas tesis corresponde a contenido sobre el patrimonio cultural de Costa Rica, lo cual es un gran volumen sobre el cual podemos trabajar. Entonces, ese 20% corresponde a un 185 tesis, de las cuales, si las analizamos a mayor profundidad, tenemos que un 27% son tesis en general y un 73% son tesis en un lugar en específico. ¿A qué me refiero con esto? Las en generales son sobre todo el territorio nacional, reformas sobre el territorio nacional o propuestas, mientras que el 73% es sobre un sector en específico, como que yo les diga una restauración para la iglesia de San Rafael de Escazú. Entonces, a eso me refiero con territorios en específico. Ahora, en base a esto, podríamos empezar a realizar mapeos como este, donde podemos empezar a ver dónde es que se acumula la información y podemos generar herramientas honestas. Para esto se ocupa constante actualización, ¿verdad? Pero podemos empezar a observar dónde hay vacíos de información para incentivar a los estudiantes de las zonas a proponer. Es muy importante el hecho de que nos enfoquemos a empezar a dar identidad a la gente, o sea, que la gente forme su identidad a nivel de diferentes escalas. Puede ser a nivel nacional, pero es importante que también pasemos a nivel de cantón, distrito y aún más de barrio, ya que nosotros tenemos los bienes culturales. Si somos vecinos del bien cultural, es más probable que nosotros empecemos a acogerlo y a querer conservarlo y cuidarlo. De modo que podemos observar que en realidad los resultados fueron bastante buenos. O sea, los estudiantes o personas académicas se han encargado de abarcar todo el territorio nacional, incluyendo la Isla del Coco. Y por último, podemos observar los temas de mayor frecuencia como un resumen, ¿verdad?, los cuales están propuestos por parte de los investigadores sobre el patrimonio. La importancia de estos temas es ver que sobre nuestras debilidades como país ya tenemos propuestas, entonces utilizarlas, no empezar a investigar sobre cero qué podemos hacer ante algo, sino consultar lo que ya tenemos y darle la oportunidad a estos estudiantes o investigadores que están haciendo parte de su labor, digamos, en esto como usuarios activos. Entonces, para ello tenemos el primer punto, el cual se refiere a la sostenibilidad del patrimonio. Son propuestas de centros turísticos, gestión turística y ecoturismo. El segundo punto sería el uso de las tecnologías para conservar el patrimonio, como combatir plagas en materiales, estudios sobre materiales constructivos, entre otros. Gracias. En tercer lugar, tenemos la actualización de la legislación, que es algo muy incidente. Las personas suelen proponer planes especiales para centros históricos, reservas biológicas y parques nacionales, lo cual podemos utilizar para retroalimentarnos, ¿verdad?, como país. Y por último, la capacitación de personal vinculado al área de cultura. Hay muchas propuestas sobre cómo capacitar personas con respecto al turismo y personas con los ministerios.
Para finalizar, las conclusiones generales, lo que quiero dar énfasis es al hecho de que nosotros como país ya producimos muchísimo contenido cultural, tenemos que direccionarlo a dar apoyo e incentivar a las personas jóvenes o personas que están en procesos de aprendizaje para que lo hagan aún más, porque ellos son el futuro de nuestro país, ¿verdad? Nos llevan generación, o sea, todos pasamos por el proceso de estudio, de modo que activar esta población puede incentivar o puede hacer volar, por así decirlo, este tipo de propuestas. Y a la vez vamos a educarlos, entonces tenemos que vamos a pasar de usuarios pasivos a usuarios activos que producen y a la vez que proponen, que eso es lo que queremos. De hecho, yo quería como comentarles que a mí me parece como nosotros, la actividad que se realiza en la Avenida Central, del quéjese aquí, todo eso nos da una visualización de cómo es nuestra cultura y cómo no debemos ser, más bien al contrario. El hecho de que una persona vaya únicamente a quejarse y eso es un usuario pasivo que no está haciendo nada al respecto. El hecho de que proponga y produzca es lo que ocupamos nosotros como país. Entonces, con eso quería finalizar y obvio hacer referencia a todo lo que es las tecnologías de la información y la comunicación, ya que es importante que nos centremos en cómo nos encontramos nosotros actualmente como país y utilizar esas herramientas que más bien nos llevan a más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, se merece ese aplauso y además muy bien con el tiempo. No había ningún problema para la exposición porque les cuento que estaba nerviosa, pero no parecía, ¿verdad? Muy bien, así es que le damos la palabra entonces a David Porras y a Erika Solano con el tema de la implementación de la realidad aumentada como valor agregado para la puesta en valor y difusión del paisaje urbano histórico. ¿Cuál de los dos arranca? Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al Ministerio de Cultura y Juventud por este espacio y este congreso que ha estado pues, muy bien organizado. En nuestro caso, Erika y yo vamos a hacer la presentación de este proyecto que se enmarca, esta ponencia se enmarca dentro del proyecto de investigación AMON-RA. Es un proyecto del Tecnológico de Costa Rica, integrado por tres escuelas participantes. Entonces, tanto la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Ingeniería en Computación y la Escuela de Diseño Industrial son parte del equipo, pues por lo menos a nivel de institución que el tecnológico está aportando para este proyecto. Asimismo, pues también participan entidades como la Municipalidad de San José, el Ministerio de Cultura a través del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y por supuesto la Asociación de Desarrollo de Barrio Amón, que bueno, además de ellos lo integran una serie de actores sociales, de emprendimientos e institucionales. Entonces vamos a dar inicio con la presentación. El primer punto tiene que ver con el concepto de paisaje urbano histórico. ¿Por qué es importante? Y ya van a ver, conforme vayamos explicando la ponencia, el qué aporta. Este concepto pues, tiene su origen desde mediados del siglo pasado, tanto por la UNESCO como por ICOMOS, y se materializa o se menciona por primera vez a través del Memorando de Viena. A partir de ahí, llegamos al año 2011, cuando salen las recomendaciones sobre paisaje urbano histórico. Nosotros pusimos mucha atención en el concepto porque consideramos que es una evolución de otros conceptos que se han venido utilizando, como el concepto de paisaje, de centro histórico. Y pues este elemento nos pareció oportuno para el tipo de trabajo que queríamos desarrollar en Barrio Amón. Además de ello, bueno, pues tiene una base fundamentada en el estudio del paisaje, lo cual le aporta a su contenido, viene reflejado del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000 y centra su interés en la recuperación y conservación de espacios patrimoniales. Como ustedes conocen, el centro de San José pues, tiene su centro histórico y sus ensanches declarados así por la Municipalidad de San José. Y Barrio Amón, como uno de los primeros ensanches de la ciudad de San José, pues constituye un ambiente propicio para el desarrollo de este ejercicio. ¿Cuál es la importancia y cómo resumiríamos el concepto de paisaje urbano histórico? Pues en la superposición de capas
que se van constituyendo desde la fundación del barrio hasta la actualidad, desde diferentes puntos de vista: el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto político, el aspecto ambiental, cómo va configurándose su morfología urbana. Y ese proceso evolutivo de capas es lo que nos permite manejar el paisaje urbano histórico. Ahora bien, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que busca el proyecto? Pues precisamente lo que tengo en pantalla es el incentivo del uso de las aplicaciones móviles de realidad aumentada como tecnologías de información y comunicación, precisamente para entender y exponer esa compleja red de información. Esa red de información desde los usuarios, desde los residentes, desde los emprendimientos que han configurado ese paisaje urbano histórico de Barrio Amón. Ahora, con un énfasis centrado en los aspectos patrimoniales, vamos a exponer la sostenibilidad del patrimonio. ¿A qué llamamos nosotros sostenibilidad del patrimonio? ¿Qué es lo que nos está convocando la mesa el día de hoy? Primeramente, bueno, muy rápidamente, porque son aspectos ligados al barrio. ¿Por qué Barrio Amón? Bueno, se tomó como proyecto piloto por cuestiones de escala, por cuestiones de que el Tecnológico de Costa Rica tiene uno de sus campus insertos dentro del barrio, y porque también Barrio Amón tiene elementos que lo hacen un espacio diferenciado del resto de espacios patrimoniales costarricenses. Primeramente por su historia, ¿verdad? Desde finales del siglo XIX, como pequeña ciudad de origen colonial que era San José, se presenta el proyecto de ampliación del primer ensanche a la municipalidad y se desarrolla esas ideas liberales, ¿verdad?, de construcción de diferentes edificaciones con estilos eclécticos en San José, principalmente por la bonanza económica. Desde 1892 estamos hablando de los primeros pasos para el desarrollo de Barrio Amón. Posteriormente, en 1894, se presenta la firma del contrato de construcción, se llega a un acuerdo con la municipalidad y hasta 1897 se da la lotificación y los servicios básicos. Hay un espacio hasta 1910 cuando se inicia el poblamiento y prácticamente las primeras tres décadas del siglo XX corresponden al proceso de conformación del barrio y consolidación del barrio como un espacio residencial. Un espacio residencial que ha evolucionado durante el tiempo y hemos ido descubriendo, ¿verdad?, cómo hasta 1850, 1870 se da una fuerte transformación de los usos del suelo. Aparecen instituciones, la Escuela Técnica Nacional, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Nacional de Seguros, instituciones que también vienen a cambiar la morfología y el comportamiento social del barrio. 1980, esa década de los 80 corresponde al proceso de desarrollo turístico de Costa Rica y que también pues, se nota en Barrio Amón con el surgimiento de los primeros hoteles. En la actualidad es una mezcla de usos, ¿verdad?, institucionales, culturales, comerciales, gastronómicos, turísticos, que confluyen en el barrio. Y bueno, aquí podemos ver, creo que todos los que estamos conocemos dónde está Barrio Amón, pero bueno, también es importante enmarcarlo dentro de un eje que corresponde al distrito del Carmen y cómo comparte valores patrimoniales con otros distritos, con otros barrios, perdón, como Toya, que tiene mucha cercanía y que también son parte importante. Escalante, Aranjuez, el Carmen, ¿verdad? Es un espacio con una significación cultural sumamente importante que se nota mucho en sus vecinos, en sus residentes e incluso en cualquier persona que llega al barrio. Es uno de los primeros aspectos que nota. Hay unos valores patrimoniales y una disposición de la gente pues, al rescate y a su utilización, pensando en el concepto de sostenibilidad que vamos a ir viendo. Aquí tenemos una muestra muy rápida, ¿verdad?, de las edificaciones patrimoniales. El proyecto no únicamente se quiere centrar en las edificaciones patrimoniales, pero sí hay un aspecto fundamental por las declaratorias. Hay 9 declaratorias actualmente en Barrio Amón, lo cual si lo vemos en el mapa, pues evidentemente es un punto caliente de Costa Rica en cuanto a la cantidad de declaratorias y en cuanto a las edificaciones que hay y los estilos que se ven pues reflejados en el sitio. Bueno, a mí me corresponde contarles un poquito acerca de la forma que tiene el proyecto con el que hemos estado trabajando.
Básicamente, uno de los ejes más importantes del proyecto era, además de toda esa recopilación histórica y característica de la parte arquitectónica del barrio, era también encontrar la manera de cómo proyectarla hacia, hacia el público, ¿verdad? Hacia no solo a los vecinos, ¿verdad? A la comunidad del barrio Mon, sino también con esa intención de poder tal vez lograr el efecto que hemos estado hablando en este simposio, y es esa gran necesidad de difusión. Entonces, se hicieron algunas revisiones sobre dentro del área de tecnologías de información, que es el campo que a mí me corresponde, sobre qué aplicaciones, qué tipo de aplicaciones se desarrollaban con respecto al tema, digamos, de la parte de arquitectura y la parte de puesta en valor de lo que es el paisaje urbano histórico. Y entendiendo esto, que podía ser perfectamente un disparador como de marketing territorial, temas de turismo, etcétera. Y bueno, nos damos a la tarea de hacer algún sondeo. La parte del equipo en sus primeras etapas del proyecto se da cuenta que, bueno, que es algo donde estas herramientas han tenido un buen auge a nivel de la parte occidental de Europa, en la parte Norteamérica, pero Costa Rica, en el tema particular arquitectónico y del paisaje urbano histórico, no ha hecho mayor intento, digamos, en el campo computacional por utilizar este tipo de herramientas para ponerla al servicio de este enfoque. Y por supuesto, de acuerdo a lo que ustedes acaban de ver con respecto a la parte del contexto histórico, pues tenemos un gran nicho que eventualmente podríamos potenciar. ¿Okay? ¿De qué se trata esto de la realidad aumentada? No sé si ustedes lo han visto, digamos, como en juegos, últimamente lo han visto tal vez en Google Maps, ¿verdad? Que usted tiene la posibilidad sobre un escenario real y ubicado por trabajando con lo que es la parte de geolocalización, que puedan surgir algunos elementos visuales, multimedios, videos, imágenes, fotografías, audios, etcétera, de manera tal que complementan el escenario actual con algún elemento, ¿verdad?, de información que se quiera dar. Por ejemplo, en el caso de Google Maps, si usted le pide, por ponerles un ejemplo, nos encontramos aquí en el Teatro de la Danza y quisiéramos ir a la Plaza de la Cultura y decimos, bueno, ¿cómo hacemos para llegar para allá? Además de que nos dibuja la ruta de cuáles son los pasos y vamos a ir caminando, conforme vamos haciendo el camino, van a ir saliendo distintos elementos visuales que le permiten al usuario poder dirigirse, o inclusive audios que le puedan decir doble a la derecha, ¿verdad? Manténgase 50 metros en línea recta, etc. Entonces, el concepto de la realidad aumentada permite incorporar elementos del mundo real a través de un dispositivo móvil. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos lo que nosotros llamamos una pieza de hardware, llámese un dispositivo móvil, una tableta, una computadora. Necesitamos un elemento adicional, que es la parte de software, que es en el proyecto donde nosotros tomamos participación en la construcción de la aplicación. Y, por supuesto, una gran cantidad de recursos, que es la otra parte que el proyecto ha venido generando desde el punto de vista del levantamiento de la información. Entonces, el proyecto de Amon-Ra, básicamente su objetivo general es buscar la puesta en valor del patrimonio urbano histórico de Barrio Amon a través del empleo de tecnologías de información y ser el pionero en esta combinación. Es decir, queremos ser como el proyecto que dé el primer paso en incorporar tecnologías de comunicación, en particular de información y comunicación, en particular orientados a la realidad aumentada, para poner en visibilización, ¿verdad?, del paisaje urbano histórico. Como David lo mencionó, somos un proceso totalmente multidisciplinario que involucra tanto la Escuela de Computación, la de Arquitectura y la de Diseño Industrial, y además se hicieron los contactos necesarios para poder tener participación con otros entes, en particular con investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, porque en esta parte de Europa, pues sí hay algunas experiencias sobre las cuales inclusive se podían obtener algunos datos de retroalimentación. Participación, como lo dijo David, del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio y la Municipalidad de San José, y por supuesto actores sociales como los vecinos y las asociaciones de desarrollo. ¿Qué es lo que busca entonces el proyecto de Amon-Ra? Básicamente es una herramienta que permita conocer, además de la parte patrimonial, la historia, los valores, los personajes, los secretos, los lugares naturales, el quehacer del barrio.
Ajá. Y además, un objetivo importante es lograr el darle la importancia al atractivo turístico que el barrio de por sí tiene. Desde ese punto de vista, entonces, como les contaba, pues tenemos lo que es la investigación se dirige en dos perspectivas distintas. Uno, desde el punto de vista de arquitectura, con todos los contenidos técnicos ligados al estudio de la ciudad y el patrimonio. Y por otro lado, la otra parte, que es donde, digamos, donde entro yo, ¿verdad? Por de alguna forma, es el aprovechar todo este bagaje de información para el desarrollo de una aplicación basada en realidad aumentada. Entonces, esta es una pequeña imagen de cómo se vería, digamos, si nosotros caminamos aquí a 400 metros, pues vamos a encontrar esta casa famosa, nosotros le llamamos la Casa Verde, es la casa que está contiguo al Instituto Tecnológico de Costa Rica, que es nuestro centro de operaciones, ¿verdad? Y es una casa que tiene, bueno, aparte que está declarada como patrimonio arquitectónico, también tiene una gran cantidad de historia alrededor, ¿verdad? Entonces, a través de un dispositivo móvil que posiblemente todos tenemos, ¿verdad? Podría ser posible, o sea, podríamos lograr que a través de la identificación del sitio o del inmueble se puedan activar a través de estos elementos audiovisuales, ¿verdad? Películas, fotografías, información, etcétera, una serie de elementos que le aporten la historia a este sitio. Hay que reconocer que hay algunos, como lo mencionaba David, que posiblemente pues, podemos tal vez eventualmente tener acceso, pero aquí en Barrio Amón hay algunos, inclusive sitios arquitectónicos que son todavía propiedad privada y de ahí uno verá, como quien dice, un muro y no sabe qué es lo que hay detrás de él. Pero a partir de este tipo de aplicación podríamos lograrlo. Dentro de los objetivos específicos, el proyecto lo organizamos en 6 objetivos básicos. Algunos se desarrollaron durante el primer año, nosotros ahorita estamos en nuestro tercer año de proyecto, ya prácticamente en la parte final. Y entonces lo que se hizo al inicio fue, obviamente, identificar cuáles son esos elementos que componen el paisaje urbano y qué es exactamente lo que queremos mostrar, ¿verdad? Un poco como para darle la delimitación al espacio. Además, contrastar esa información que se recolectó con la participación de agentes sociales. Entonces, se hicieron ciertas actividades donde pudimos recoger la impresión, digamos, y el sentir de los vecinos, ¿verdad? De la gente del barrio. Y en caso de tener la posibilidad de que pudiesen contar sobre lo de su barrio, por ejemplo, ¿qué les gustaría saber? ¿Verdad? ¿O qué, cuál podría ser? Elaborar el prototipo para la aplicación móvil y diseñar el software y la interfaz. Por otro lado, identificar los componentes y al final hacer, una vez que la aplicación esté lista, pues hacer un proceso de identificación. Muy rápidamente, con respecto a esta ponencia, ¿verdad? Básicamente queríamos, a través de la puesta en marcha de los procesos de difusión cultural, la información recolectada se iba a exponer a través de una aplicación. Y la otra parte, lo que queríamos era analizar esto que nosotros nos hemos planteado como base del proyecto, qué ligamen tiene con las bases de datos del ministerio. Perfecto. Bueno, precisamente en esos dos objetivos, el primero que busca lograr presentar una herramienta que perfectamente pueda ser de utilidad en otros contextos del país y a su vez cómo puede alimentar las estadísticas y datos del Ministerio de Cultura, vamos a presentar el primer elemento que es precisamente la metodología de desarrollo de la herramienta. Muy rápidamente, porque vamos mal de tiempo, la primera etapa es toda esta sistematización de la información. Pero sí es importante hacer referencia a que se contó con una exposición, se desarrollaron jornadas de investigación con participación de más de 12 ponencias, más de 130 personas en un proceso participativo con la comunidad. En una segunda etapa se hicieron talleres de validación con casi 50 personas participando, vecinos, activistas del barrio, emprendedores. Se trabajaron técnicas de focus group, cartografía social, entrevistas. Lo importante es el proceso de sostenibilidad que se le puede dar a la aplicación desde el propio barrio y desde los propios actores sociales. En una tercera etapa, la matriz de selección de herramientas, se estudiaron diferentes casos de estudio a nivel internacional, se vio qué tiene cada una, qué puede aportar al proyecto. Y finalmente, bueno, una cuarta etapa fue la implementación ya del proceso de desarrollo de la aplicación, la metodología de desarrollo de software, toda la quinta etapa, la programación de la aplicación que está en sus etapas de cierre, para en el próximo mes presentar
hacer el lanzamiento de la aplicación y hacer la evaluación con los mismos vecinos que participaron en la etapa inicial, los mismos actores sociales. ¿Cuál es el sentido? Pues explorar posibilidades de mejora y sobre todo explorar la posibilidad de ampliar la zona de trabajo que tiene la aplicación Amonra. Con respecto a las estadísticas culturales del Ministerio de Cultura, bueno, se trabajó con la información presentada, cuenta satélite, la encuesta nacional de cultura, el mapa cultural y los registros de cultura y arte. En este sentido, fue un proceso de comparación al día de hoy en relación a lo que se ha venido trabajando con la aplicación y qué información hay disponible al respecto. Lo importante es ver los distintos atractivos que están mapeados por parte del Ministerio y cómo el desarrollo del proyecto Amonra puede contribuir y apalancar el desarrollo de estos instrumentos. Vamos con el tema de los resultados. Bueno, primero, los resultados hasta el día de hoy fue toda esa obtención y sistematización de la información en relación al propio barrio, ¿verdad? En cuanto a su paisaje urbano histórico. En segundo tema, la matriz de los inmuebles con declaratoria patrimonial. Se hizo un trabajo muy de cerca con el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. El levantamiento fotográfico y de 360 grados, ¿verdad? Se trabajaron fotografías 360, más de 20 fotografías alrededor del contexto de Barrio Amón en sitios públicos y inmuebles privados. Y además de ello, bueno, la metodología propiamente, ¿verdad?, de construcción con base en el paisaje urbano histórico o la declaratoria de la UNESCO, se produjo cartografía temática, que ahorita vamos a ver algunos de ellos. Modelos tridimensionales, que fue un aspecto que surgió en la mesa anterior. Hay 7 modelos tridimensionales de Barrio Amón, que ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos. Y bueno, la exposición temática, las jornadas, la identificación de los agentes sociales, procesos participativos dentro del marco del Festival Amón Cultural, la inscripción de la marca, que está debidamente registrada en el Registro Nacional de la Propiedad, el diseño y desarrollo de una página web que alimenta y acompaña los productos que desarrolla la aplicación Amonra y la exploración de herramientas existentes de realidad aumentada. Algunos otros, el desarrollo del prototipo, del concepto, el desarrollo de los aspectos logísticos para poder utilizar la aplicación móvil, el diseño del software, la interfaz y los requerimientos de procesamiento, todo el desarrollo de la aplicación y diferentes artículos científicos, presentación en ponencias y eventos como el que nos concierne el día de hoy. Vamos a mostrar rápidamente algunos de los materiales que se han podido desarrollar. Específicamente, bueno, el material, todo el proceso participativo a través de la exposición que se tuvo acá en Barrio Amón, los talleres y las jornadas de investigación. La línea del tiempo se construyó de forma participativa con los vecinos a través de actividades en los procesos participativos que nos ha permitido registrar la construcción histórica del barrio desde 1892 hasta la actualidad. Toda esta información pues está reflejada en la aplicación móvil. La geolocalización de los diferentes elementos que componen diferentes categorías que establecimos a partir del paisaje urbano histórico y de la oferta urbana que actualmente tiene Barrio Amón. Algunos ejemplos de fotografías. Esta es la fotografía 360 de la capilla de la Casa González Feo, que es un inmueble que probablemente muchos costarricenses no conocen y que va a estar a disposición a través de la aplicación móvil. De esas, pues tenemos 20 diferentes fotografías. En el caso de los modelos tridimensionales, este es un modelo, obviamente esto es un render, pero el modelo se puede pues también manipular, rotar, acercar, pues diferentes elementos que se le pueden trabajar. Y de estos, pues hay 7 modelos diferentes de diferentes edificaciones de Barrio Amón. Y en síntesis, un poco esta es la estructura que tiene la aplicación. Primeramente, la página de inicio, el registro, todo lo que es el mapa interactivo, donde el usuario va a poder geolocalizar 10 diferentes categorías de información. La realidad aumentada, que es el centro o el eje principal del proyecto. La visita virtual, que es donde puede accesar a los modelos 3D y a las fotos 360. El contenido de oferta urbana, que tiene sistematizada toda la información en cuanto a gastronomía, hospedaje, restaurantes y cultura y arte. La línea del tiempo, que les mencioné, y el menú hamburguesa, que da acceso a información ligada a los personajes históricos, secretos, y otros detalles en relación al proyecto y a la asociación o a los actores participantes en el proceso.
Ya para cerrar nuestra participación, queríamos también hacerles un resumen sobre las estadísticas que nosotros revisamos sobre las bases de datos y los sistemas del Ministerio con respecto a lo que nosotros queríamos ver si podíamos encontrar algo que nos pudiese servir para el proyecto. Entonces, bueno, una de las cosas o de los resultados que obtuvimos es que dentro de los sistemas de información del Ministerio no encontramos que se visualice a Barrio Amón como una zona de la capital con algún nivel de interés para la población. Y entonces eso, de alguna forma, pues nos pone como en un reto de poder tomar en cuenta todo lo que aquí en este simposio se vaya generando para alimentar, como decían el día de ayer, estos sistemas que recién comienzan y que necesitan este insumo de información y de realimentación. Además, no se presenta información agrupada de forma sectorial de los distintos sitios que comprende lo que nosotros definimos como el Parque Urbano Histórico de Barrio Amón con miras a la vinculación productiva. Entonces, por ejemplo, en Barrio Amón podemos tener algunas galerías de arte, algunas galerías visuales, bibliotecas, ese tipo de cosas que no están identificadas todavía dentro de los sistemas del Ministerio. Además, con respecto a la información en el mapa de cultura, sí pudimos obtener alguna información sobre la cantidad y la organización por edades que mencionaba también la compañera Débora temprano, sobre la cantidad de dispositivos móviles que hay a disposición en esta área, que perfectamente podría ser un instrumento que nos podría colaborar. En el registro de cultura y juventudes sí no encontramos nada que nos pudiera servir con respecto a al enmarque del proyecto. Y tampoco encontramos ninguna incidencia sobre el uso de TICs o de algún tipo de tecnología como medios para difundir el conocimiento de la historia y de la puesta en valor de ciertos sitios de interés. Por ahí también encontrábamos que la cuenta satélite de cultura de Costa Rica reportaba cantidades de visitas de los posibles sitios. Entonces, como que se sabía cuánta gente entra a los museos, cuánta gente se entra a las galerías, porque posiblemente hay un registro de firmas, ese tipo de cosas. Tendríamos que ver de qué manera podríamos lograr también contabilizar y cuantificar el aprovechamiento del sitio, en este caso de Barrio Amón, y de su paisaje urbano. Ese es un detalle con respecto al mapa. Esta imagen que tenemos en la parte superior es el mapa de cultura, ¿verdad? Y por aquí se registra un pequeño punto en común con respecto al que nosotros habíamos colocado con todos los puntos de geolocalizados ya de la parte urbano histórica, los lugares que nos podrían interesar. Y el único elemento que teníamos en coincidencia era el centro de cine. Es decir, todavía ese montón de casas que vieron ustedes ahora en esas imágenes, falta que se registren y darles el valor y la difusión desde ese punto de vista. Dentro de las conclusiones o retos, ¿sí? Okay. Básicamente tenemos como una opción el uso de las aplicaciones de la realidad aumentada, además de fomentar la participación de actores sociales y el uso de las tecnologías de información que viene siendo un reto a nivel país, porque no tenemos ninguna incidencia o ningún registro de que ese tipo de tecnologías, digamos, estén utilizándose con esa intención. Y creo que eso sería, digamos, a nivel de oportunidades, pues obviamente tenemos un montón de valores patrimoniales, perdón, del tipo histórico que podríamos aprovechar y que además tienen una serie de recursos y servicios que van a dinamizar el barrio, ¿verdad? Que es un poco lo que queremos y podemos apoyar con el lado de las TICs. Hay una dinámica actual que necesitamos trabajar, que es la volatilidad de los emprendimientos del barrio, la necesidad de apoyo de planeamiento urbanístico y además una actualización de datos estadísticos vinculados a la aplicación el desarrollo de aplicaciones móviles relacionados con esa parte. Por nuestra parte, eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos. Vamos a abrir el periodo de preguntas y respuestas. Les recuerdo, Débora Sofía fue la primera que presentó y David y Erika de segundos en la segunda ponencia. Dos, tres, para empezar. Ajá, allá hay una persona. Buenos días. La atención el uso de tecnología. ¿Cómo es su nombre y para quién va dirigida la pregunta? Mi nombre es Adam Ruiz y va dirigida a las dos exposiciones porque me interesa mucho la tecnología. De hecho, también estuve estudiando computación en el tecnológico, pero me enfoco más ahora en la parte cultural.
En cuanto a las aplicaciones y la difusión de medios tecnológicos para promocionar la cultura, bueno, allá en Pérez Celedón vamos a iniciar un proyecto con la Universidad Nacional, que tiene sede allá, de que vemos que los diferentes libros publicados por décadas en el cantón no hay referencia en internet. Entonces estamos usando, vamos a usar la plataforma que es Wikipedia para empezar a colocar pequeñas reseñas y que se vayan ampliando de toda la literatura que se ha creado en el cantón. Entonces me llama la atención la plataforma y combino con la primera ponencia, que si la plataforma tendrá en su futuro una disposición de hacerla más abierta, porque igual si recordamos, por ejemplo, Facebook empezó como una plataforma local de la Universidad de Harvard y se abrió, y cuando se abrió fue cuando se creció, y la mayoría de estas plataformas, cuando se hablen al público, que el público es el que crea el contenido, entonces existe un modelo, un a futuro para que la plataforma se abra y no sea solo el barrio Amón, yo sé, claro, que lo registraron, se abra para que cualquier centro de patrimonio cultural, igual cualquier cosa de cultura, pueda darse a conocer y que se explore no solo la parte arquitectónica, sino los eventos culturales que se van haciendo conforme a la historia, que quede el registro ahí y se enlace para que todas las personas tengan el acceso y conozcan más de la cultura. Gracias. Vamos a dar la palabra a uno de los dos y luego a... Bueno, buenos días nuevamente. Me parece sumamente importante la idea que presentas. En principio, el proyecto de investigación Amon-Ra tiene un objetivo muy específico, que es el desarrollo de tecnología de realidad aumentada para la puesta en valor del paisaje urbano histórico. Evidentemente, conforme se fue desarrollando, empiezan a surgir un montón de oportunidades. Y creo que acá es la sugerencia que usted presenta es una oportunidad muy buena para el aprovechamiento en esa línea. Uno, pues que se pueda retroalimentar y continuar el trabajo por parte de otros actores, no únicamente pues los que han venido desarrollando, pero igualmente hay que trabajar en cuanto a la vinculación y uso de la aplicación con las instancias que han participado dentro del proyecto. Y creo que lo que estamos ahorita es con un buen desarrollo de la herramienta, que es sumamente amplio y complejo, es eso es lo que no se ve, ¿verdad? Posiblemente ahora se muestra la parte pues más bonita, que es ya se acerca el lanzamiento de la aplicación, la gente la va a poder utilizar, pero realmente el trabajo que hay detrás, primero en la elaboración de los contenidos, que pues sabemos que hay una gran cantidad de información en lugares como el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, hay una gran cantidad de información desarrollada por otros actores sociales, tanto en Barrio Amón como en otros lugares de San José, la misma municipalidad, que tienen que ponerse a dialogar entre ellos precisamente para dar sostenibilidad a las herramientas, para no duplicar esfuerzos, para complementarse y poder rellenar esos vacíos que podamos haber encontrado. Pero ese trabajo pues debemos iniciarlo o trabajar los diferentes actores que participan. Yo creo que, por un lado, y creo que Débora se va a referir al respecto, la idea que ella presenta de apoyo a la sistematización de información del trabajo que se realiza en las universidades públicas, pues me parece sumamente valioso como una oportunidad precisamente para rescatar toda esa información que se genera, pero que también debe dialogar con los esfuerzos que se desarrollan desde otras instituciones del Estado. Y en el caso de Amon-Ra, pues estamos en la mejor disposición pues, de abrir ese espacio para complementar, para construir y hacer la herramienta todavía más grande. Y una de las cuestiones que nos ha tocado tomar decisiones dentro del proyecto es precisamente la cantidad de información. Sinceramente, después de estar durante 3 años trabajando en el proyecto, todos los miembros del equipo pues, estamos muy claros en que Barrio Amón ha dado mucho más de lo que uno se imaginaba al principio. Es un barrio con una complejidad enorme y entonces pues, nos ha permitido más bien tomar decisiones para poder colocar información que no cabe o que no puede estar en la aplicación móvil por una cuestión de espacio y tamaño. Pero sí, creo que su idea es sumamente valiosa y oportuna y ojalá que los diferentes actores puedan pues, aprovechar esos esfuerzos.
Bueno, agradezco la pregunta. Igual me gustaría como complementar lo que dijo el profesor David con dos puntos importantes. Es cierto, estas herramientas al final de cuentas deberían de ayudarnos a publicar como lo que ustedes están intentando hacer en Pérez Zeledón, ¿verdad? Esa es la idea de como la ponencia que yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque al final eso es material académico que prácticamente cualquier persona del país debería de poder tener acceso y cuidado si no afuera de las fronteras de nuestro país. Ahora, también podemos enfocarlo a nivel de la parte multidisciplinaria, como en el caso de ustedes son unos libros, pero imaginémonos más allá, como si estas herramientas pudieran incluso enfocarse en videos o aplicaciones digitales, diseños gráficos, cosas que todo el mundo, sin importar su rama académica, pueda aportar un granito, por así decirlo, y que este contenido sea igualmente publicado. Entonces, igual algo que creo es que debe existir, a pesar de que se vuelva abierta como Facebook, por así decirlo, siempre debe existir una línea de acción. Entonces, si tenemos ese respaldo legal que establece esa línea de acción clara, va a ser más fácil como la publicación y la selección del contenido que se publica. Entonces, de igual forma, tras tener ese respaldo legal, debería existir un ente que se encargue de unir todas las partes, como dijo el profe, la municipalidad, el Centro de Conservación del Patrimonio, ¿verdad? Un ente que se encargue de gestionar y de que se asegure que la información que se publica al final de cuentas sea de calidad y veraz, ¿verdad? Porque al final de cuentas la base de datos que estamos formando sobre nuestro patrimonio y no podemos tampoco abrirla al punto de que, de que cualquier tipo de información que tal vez no es real sea publicada y sea utilizada incluso para nuestros estudios, porque estaríamos basándonos en información no veraz, ¿verdad? Entonces igual estoy completamente de acuerdo con esta apertura. Y sigo apoyando el hecho de que tiene que existir alguien que lo gestione. Muchas gracias. Voy a comentar un poquito sobre esto. Yo fui rector de la Universidad Nacional y creamos en Pérez Zeledón justamente el Centro de las Artes, donde funciona la Escuela de Música. Eso es abierto y es a todo, y de verdad que es, digamos, comunal, es de todo el pueblo. Igual ahora que usted, la sugerencia suya sobre, digamos, esta plataforma abierta, bueno, Facebook tal vez no es el mejor ejemplo, no es nada abierto y es privado, ¿verdad? Aunque nos parece abierto porque todos participamos, tiene un dueño y tiene ganancias y es multimillonario y está en un juicio y un montón de cosas, ¿no? Pero sí creo que apuntan muy bien las dos respuestas en el sentido de que tienen, incluso si mal lo entendí, David mencionó que ya incluso registraron la marca de Amon-Ra, o sea, ya está registrada en el registro y de repente puede ser utilizada esta plataforma en otros barrios, en otras municipalidades, en otras cosas, tal vez no gratis, pero gratis para el público, pero tal vez alguien tiene que pagar, no sé si los que publicitan o cosas por el estilo. Muy bien, pero vamos en la dirección correcta, yo creo. Otra pregunta. Bueno, ya existen 9 patrimonios arquitectónicos en Barrio Amón. Después de este proceso de 3 años, ¿hay un mayor interés en esta comunidad de conservar sus propiedades o convertirlas en patrimonio cultural? Y esa es una pregunta. Y la segunda, ya ustedes están terminando prácticamente ese proceso en Barrio Amón. ¿Existen planes para replicar este proceso en otros barrios como Paseo Colón, Escalante o demás, para que exista una mayor conservación de este patrimonio arquitectónico? Bueno, pues voy a referirme yo al tema, sobre todo porque es una consulta que va a referir a mi ámbito disciplinar. Específicamente, vieran que hay una cultura sobre patrimonio sumamente amplia en cuanto a los vecinos, en cuanto a los diálogos y la conciencia que hay en relación al patrimonio, porque muchos de ellos habitan, viven esas residencias. Sí hay, y lo digo con toda honestidad, bastante complejidad en procesos que tienen que ver con los procesos de restauración, en cuanto a procesos que tienen que ver con la ley de patrimonio, sobre todo porque ellos muchas veces pues, desean un proceso más expedito de la actividad. Y igualmente, pues también hay que poner a dialogar instituciones que están participando del tema.
Precisamente con la Municipalidad de San José se ha hecho un esfuerzo por trabajar a nivel de plan regulador en cuanto a lo que sucede en Barrio Amón, ¿verdad? En cuanto a ese potencial que tienen esos inmuebles declarados, que al día de hoy pues son 9. La aplicación Amon-Ra identifica 27 inmuebles con valor patrimonial. Entonces vean que estamos hablando de un potencial de crecimiento en esas declaratorias, pero también hay que trabajar la parte de concientización, qué pasa el día después de que un inmueble patrimonial de mi propiedad es declarado patrimonio, ¿verdad? Las reglas del juego pues son diferentes y creo que sí hay que trabajar mucho ese proceso todavía de educación en cuanto al marco legal y, por supuesto, el proceso de actualización de ese marco legal, ¿verdad? No solamente concientizar a las personas, que creo que sí tienen una conciencia muy amplia sobre el patrimonio, sobre su identidad, sobre los procesos que han configurado a Barrio Amón como un sitio de importancia histórica nacional y por ese lado creo que vamos ganando. En relación a la segunda consulta sobre qué va posibilidades de ampliación, pues claro que tenemos pues muchas ideas en mente, tanto de ampliación de la aplicación como de su réplica en otros contextos nacionales. Pues sabemos que la ciudad de Cartago, el centro de San José, el centro de Heredia, los centros principales de nuestras ciudades, de la gran área metropolitana, pues tienen un espacio, tienen muchísimos inmuebles declarados, pero también nos encantaría encontrar la respuesta que hemos tenido a través de los vecinos y los actores sociales. No únicamente un indicador para desarrollar una aplicación como esta es que hayan elementos patrimonio, sino que tiene que haber un trabajo social que es uno de los pilares de este proyecto y en los cuales nos hemos basado, que incluso pues uno de los sitios que tenemos también mucho potencial de desarrollo es Limón, el Tecnológico de Costa Rica, pues por la localización de sus campus en San José, en Cartago, en Limón y en San Carlos, pues ha venido desarrollando otros proyectos que adelantan mucho el proceso de producción de contenidos. El proyecto que se presentó en la mesa anterior sobre conservación de arquitectura caribeña y el que se va a presentar en la tarde sobre aprovechamiento de recursos patrimoniales, los dos proyectos pues ya están generando un trabajo de avance en cuanto a la consolidación de la red de actores y en cuanto a la producción de contenidos que hacen que proyectos como este ya lleven proceso adelantado y faciliten su desarrollo. Y lo otro, un pequeño detalle, tiene que ver precisamente con lo que don Olman hablaba en cuanto a la sostenibilidad y los costos que implica cada uno de los movimientos que se hacen en esta aplicación. Actualmente nosotros contamos con los recursos de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del Tecnológico de Costa Rica, pero tenemos un límite, ¿verdad?, en cuanto al desarrollo y al cierre del proyecto. Entonces, sí es muy importante también la gestión, primero en cuanto a la alimentación de los cambios, la ampliación de la información y las personas que puedan vincularse en el proceso de seguimiento que permitan precisamente pues crecer, hacer crecer y todo el know-how que se tiene en cuanto a la generación de capacidades de profesores y de estudiantes, que es, ha sido sumamente importante en este proyecto, pues permita dar el salto a siguientes etapas. Hace un momentito hablaba con la señora ministra y decíamos que es asombroso y grandioso el trabajo que hacen las universidades y que se ha venido presentando aquí el día de hoy y el día de ayer, precisamente porque para el Ministerio de Cultura, primero no le correspondería y segundo sería imposible poder hacer todo eso. Pero vea que también, lo acaba de decir David, también para nosotros como universitarios sería imposible hacerlo sin la alianza con el ministerio. Ese matrimonio hay que fortalecerlo, hay que hacerlo crecer y estoy seguro que va a producir muchos frutos muy productivos si pensamos en que se termina el proyecto a los 3 años y alguien tiene que darle sostenibilidad a esta plataforma o a esta información o a esta cosa. Y bueno, no necesariamente tenemos que pensar siempre en papá Estado, sino que veamos lo que pasa en Francia, en España, en otros lugares, cómo es que se hace para mantener. Otra pregunta. Sí, allá atrás, mientras le llega el micrófono, voy a decir también que estaba oyendo este término de valor patrimonial.
y citó varias cabeceras de provincia, David, y yo pensaba también de una vez en Salcero, ¿eh? Podemos hacerlo también en Salcero. Adelante. Bueno, buenos días. Yo soy parte de la Red Nacional de Cultura Comunal. Nosotros, con apoyo del Ministerio de Cultura, hicimos algunas giras a distintas partes del país, entre ellas San Vito de Cotobruz. Me gustaría saber, porque ahí nos reunimos con las distintas asociaciones de desarrollo de San Vito, y hubo una que nos presentó la inquietud de ver si se podía declarar patrimonio cultural la escuela principal de San Vito. Es una escuela que fue construida más o menos cuando los italianos empezaron a llegar al país para lo de las construcciones de las líneas del tren. Tiene una estructura muy bonita, pero han tenido dificultad con la colaboración del Ministerio de Educación. Entonces, no sé hasta dónde se podría, como para que nosotros podamos contactar a esa asociación, que tenemos todos los datos, a ver en qué les podríamos ayudar, porque la asociación solita pues ha estado haciendo alguna inversión de dinero, pero ha sido sumamente difícil. Ahora, no sé si ustedes se van a lugares como San Vito de Cotobruz o se quedan como en una gran área metropolitana. Sí me gustaría saber, para ver cómo podemos ayudarle a esta asociación a que se haga un sueño realidad de mantener una estructura tan bonita como la que ellos tienen. Bueno, como no corresponde a ninguno de los compañeros, salvo que quieran intervenir, lo que voy a decir es que existe un área de patrimonio dentro del Ministerio de Cultura con el cual se hace la gestión. En general, cuando hay un inmueble como este caso, que es del Ministerio de Educación, puede ser que sea de otro ministerio, entonces lo que se hace es que se hace una alianza entre ambas instituciones. Desde luego que también tiene que estar de acuerdo la junta local, porque las escuelas y los colegios están administrados por estas juntas que son designadas. Entonces, aunque pertenece al ministerio, pues la junta es la que también tiene que intervenir. Pero yo creo que sí existen las posibilidades y habría que tramitarlos con el, ¿cómo se llama? El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Nacional. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás, al puro final, hay una pregunta. Y creo que esa sería la última, salvo que otra persona quiera levantar la mano en este momento. Allá, esa es la última, entonces pregunta allá, porque se nos termina el tiempo. Sí, adelante. Gracias. Mi nombre es Catalina Cabezas, yo soy la jefe del Departamento de Informática del Ministerio de Cultura. Hasta ahora me pude acercar, pero he pasado toda la mañana escuchando la actividad. Quiero agradecerles ese proyecto que tienen, porque me parece que es muy importante. Y lo que más me interesa es ver cómo a nivel país podríamos sumarnos en otras comunidades. Y bueno, ya el señor lo indicó, que ojalá las comunidades puedan hacer una inversión en este proyecto para que todas las personas a través del mundo puedan entrar y conocer nuestro patrimonio. Me parece muy interesante y estoy a la disposición de lo que requieran para poder trabajar de manera conjunta y darle más proyección a este proyecto. Muchísimas gracias. Creo que los dos proyectos, las dos investigaciones tienen muchísimo potencial para trabajar de esa manera. Allá está la persona que quería referirse. Realmente estamos recibiendo una primicia, porque como ustedes oyeron de parte de David y de Erika, el proyecto va a ser un lanzamiento a final de este año, ¿no? O sea que estamos aquí con el pan caliente nosotros, llevándonos la primicia de lo que se va a presentar. Adelante. Buenas. Con respecto a lo que plantea la señora de San Vito, bueno, yo trabajo para el Centro de Patrimonio, lo que corresponde sería llenar el formulario por cualquier persona, independientemente de que la Junta esté de acuerdo o no. Esa asociación, por ejemplo, a la que se refiere ella, podría perfectamente hacer la solicitud. En la página web del centro está el formulario que debe ser presentado. Ahora, estamos claros que el inmueble que se quiere declarar tiene un propietario, y el propietario es el Ministerio de Educación Pública. Y en cuanto a su mantenimiento, bueno, en realidad eran dos preguntas. Una es en cuanto a la
posible declaratoria de la escuela, y lo otro es con respecto al mantenimiento que se le esté dando actualmente. Hay una dirección en el Ministerio de Educación Pública encargada de ello. Entonces deben acudir a esa dirección educativa, de infraestructura educativa, que eventualmente podría colaborar con esto. Claro que sí. Muchas gracias por la ampliación de la respuesta. Le agradezco mucho. Todavía tenemos un tiempito para salir al almuerzo, les voy a dar un minuto o dos minutos a cada uno para que haga un cierre, empezando por Débora, si le parece. Débora, Sofía. Bueno, muchas gracias. Yo, por último, para finalizar, igual, más que todo, mi intención es incentivar a generar nosotros como población costarricense contenido cultural, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, y enfocarnos también en darle la posibilidad, darle espacio de voz, ¿verdad? A todas las personas que están produciendo contenido, abrirnos, como dijo el señor de Pérez Celedón, que ellos están produciendo libros, pero les falta dónde publicarlos. Entonces, enfoquémonos en también lo que ya tenemos producido y darle uso. La aplicación de la información que ya hemos producido es muy importante. Que no se quede solo en una base de datos, sino buscar objetivos o ver cómo la podemos utilizar y para resolver, obvio, nuestras necesidades como país, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, yo en mi caso me voy a referir, creo que hemos hablado bastante del proyecto Amon-Ra y nada más reiterar la disposición precisamente en esta etapa, porque al principio, como todos ustedes saben, cuando se empieza una idea, se tiene un reto por desarrollar, cuesta un poco conseguir el patrocinio, cuesta conseguir el apoyo, pero creo que ahora estamos en un momento propicio porque ya hay un producto sobre el cual se puede trabajar, sobre el cual se puede complementar, y la suma de intereses o ideas pues viene a nutrir el desarrollo del proyecto. Por supuesto que debemos apalancar la parte económica que da el sustento al desarrollo y a las mejoras que se puedan realizar a la aplicación. Simplemente me quiero referir para cerrar, igual mostrar y hablo en nombre de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Tecnológico de Costa Rica y de las demás escuelas que trabajan ligadas a la Escuela de Arquitectura, como la Escuela de Computación, la Escuela de Diseño Industrial y la Escuela de Ingeniería Forestal, en cuanto a la oportunidad de trabajar vinculadamente con instancias como el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, así como otras dependencias del Ministerio de Cultura. Y lo digo porque si ustedes ven la agenda del día de hoy, tenemos diferentes proyectos de investigación, de extensión, sobre los cuales hemos venido trabajando. La institución también ha adquirido recientemente herramientas tecnológicas con una inversión bastante alta. Me refiero específicamente a cámaras térmicas, me refiero específicamente a escáner láser, me refiero a drones. O sea, tenemos insumos con los cuales apoyar. Y nos interesa, ojalá, que esto también se traduzca en educación, no únicamente el desarrollo de proyectos, sino que ojalá también pues esto se traduzca pronto en una oportunidad de posgrado que el país pueda tener en el área de conservación y de gestión del patrimonio, que ha sido una de las deudas también que tenemos como país, y ojalá que podamos sumar esfuerzos para lograr pues esa meta y la mejor disposición por parte de la escuela y ojalá también de otras universidades que se puedan sumar a este proyecto. Sí, bueno, yo desde mi campo, en el área de la computación, quiero rescatar dos o tres elementos que son importantes que he podido percibir a lo largo del simposio y en particular con respecto a nuestro proyecto, y es la necesidad. Yo me voy con la idea de la necesidad de difusión de todas esas inquietudes que todo el público manifiesta, y quiero indicarles que así como la idea de Amon-Ra nace a partir de una intención específica y muy puntualmente identificada con respecto a Barrio Amon, también la Escuela de Computación, que ha formado parte también de este proyecto, tiene, igual que toda la parte de academia, digamos a nivel universitario, un compromiso con la parte de extensión, con la parte de investigación y en la parte de extensión, que va más allá de la docencia también, un compromiso para poder ayudar a la parte de las comunidades. Y creo que por ahí se pueden establecer, que llevemos todas esas ideas para
gestionar las alianzas que hayan que mover, ¿verdad? Que hayan que madurar y que fortalecer para que todo este tipo de procesos puedan salir adelante utilizando, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Los elementos de las organizaciones que puedan ayudarnos a articular todos estos beneficios, la producción de conocimiento, la necesidad de las personas que requieren pues la publicación o la difusión de sus contenidos y los entes que nos pueden ayudar a articular para sacar adelante estas oportunidades con productos como estos. Muchas gracias a los tres. Permítanme hacer un cierre breve planteando esto de la puesta en valor. La mesa es sobre sostenibilidad del patrimonio y veamos aquí cómo se ha usado una cantidad enorme, gigantesca de información en cada uno de los casos y también me atrevo a decir en los casos que se presentaron antes que nosotros, antes en el café, mucha información que se produce y se genera por el mismo ministerio o por las cuentas satélites o por el mapeo o por diferentes fuentes que generan información. Pero ahora la gran novedad, la gran innovación también es que las tecnologías de la información y la comunicación nos permite utilizar a esta información y darla a conocer o ponerla en formatos diferentes. Ya decía ahora incluso David adelantándose con drones, con otros dibujos, y ver las fotografías 360 grados, las plataformas que ellos están planteando. Si uno se pone a pensar en cómo se mueve uno ahora, usa Waze o usa Google Maps por todo lado y antes simplemente de ahí uno cogía la dirección que le correspondía y se quedaba en la presa más tiempo, pero entonces ahora todas esas tecnologías se pueden usar para esta otra información también. Esto hace que cambie y que seamos más conscientes del valor del patrimonio y del valor de estos bienes y de estos activos, tanto culturalmente como socialmente y también, ¿por qué no?, económicamente. Y cómo contribuyen al Instituto Costarricense de Turismo que estaban diciendo antes, al turismo en general, a la atracción de inversión nacional y extranjera, en fin. Y todo eso nos lleva entonces a conservar. No tenía ningún sentido, la gente en general pensábamos, bueno, ¿para qué conservar una cosa vieja? Pero ahora ya le vamos a encontrar muchísimo más sentido, no solamente porque tenemos la misma información, sino que la tenemos de una manera diferente, empaquetada de manera diferente, utilizada de otras formas y permitiéndonos entonces conocer de mejor forma lo que tenemos. Cuando se dice que el país tiene que ser innovador para ser, digamos, más desarrollado, para producir más bienestar, casi siempre se refiere a innovaciones de productos para la venta o para las empresas. Pero en este caso es innovación para la cultura y para el desarrollo de las artes y del valor patrimonial. Así es que con esto cerramos esta mesa y veámonos en el almuerzo y nos vemos puntuales después del mismo, ¿no? Le doy la palabra aquí a la compañera de protocolo. Así como lo dice don Olman, un fuerte aplauso. Gracias a los panelistas y a don Olman como moderador por esta mesa titulada Sostenibilidad del Patrimonio. Tomaremos el receso del almuerzo para estar acá a la 1:30 y continuar con la mesa de trabajo, desarrollo productivo y territorios moderados. Muchas gracias a todos.